Entonces, déjame saber, pues primero quiero saber que, bueno, me dices que eres de la Universidad de Santa Lucía, licenciatura en enfermería, Costa Rica, y pues quieres saber del programa. ¿Qué sabes del programa a la fecha? Lo que logré ver ahorita por un link que me mandaron. Perfecto, muy bien. Nada más. Ok, listo, súper. Entonces estamos, digamos, en ceros. En Bueno, serio, sí. 15 minuticos me voy a hablar contigo, te voy a explicar rápido el programa, qué es lo que nosotros hacemos, y pues atento a preguntas cuando quieras hacerlas. Bueno, entonces inicialmente, esta es nuestra página web. Somos una empresa de Estados Unidos. Si nos quieres visitar o verificar, estamos en Ajá. Florida, registrados. Acá está. Puedes buscarnos como USNIDS LLC y pues acá está el registro activo y vigente. ¿Listo? Okay. Está la dirección que tenemos en Estados Unidos. Si nos quieres visitar, tenemos sedes en México, Honduras y Colombia. Por ahora Costa Rica no, pero igual todo se puede hacer online. ¿Listo? Eso no es. El proceso dura aproximadamente entre 15 a 26, entre 25 a 36 meses. Es en cuanto a cuánto dura. ¿Listo? El proceso tiene 8 pasos específicos. Hay que presentar exámenes de certificación en enfermería, examen de certificación en inglés. Nosotros, y bueno, después de eso te presentamos directamente al hospital. ¿Qué hacemos nosotros por ti? Tenemos un programa de entrenamiento y enlace hospitalario. Después, desde el primer momento, te llevamos de la mano durante todo el proceso con un equipo de manejadores de caso que tenemos. Ese es el proceso. Pues vas a hacer todos los 8 pasos con nosotros hasta llegar a Estados Unidos. Esa es la idea de todo el programa. ¿Qué requisitos hay? Solo ser licenciado en enfermería, nada más. No hay ningún otro requisito porque el inglés se adquiere con el programa. La prueba de suficiencia en enfermería se adquiere con el programa. La experiencia clínica se adquiere durante el proceso o el tiempo que da el programa y la oferta laboral se adquiere con el programa. La visa, la del programa. Okay. Preguntas por ahora, ¿qué preguntas? Cosas para mirar. No, por el momento preguntas, no. Hasta ahí voy Listo. claro. Buenísimo. Vas a poder llegar aquí. Bueno, son varios los beneficios. ¿Okay? Esta es la página de nosotros. Aquí donde dice servicios, vas a encontrar todo lo que son los beneficios. Tres de los más importantes, estos que están acá. El primero es que llegas aquí como residente permanente de una vez. Okay. Lo segundo es que vas a ser ciudadana el quinto año. Lo otro es que el salario es de 6 mil dólares al mes. Yo sé que en Costa Rica están entre 1000 a 1200 promedio. Hay muy, muy pocos, como en 600, $400. Y hay otros en un poco más. Pero pues es Sí, el promedio. pero de 1.500 al mes no se pasa. Y eso es No. un súper salario. Correcto. En Estados Unidos son 6 mil dólares al mes. Es, estarías haciendo en un mes lo que haces que en 4 meses en Costa Rica. Teniendo en cuenta que pues acá en Estados Unidos se gasta más dinero para vivir, ¿no? Pero realmente sí da para poder ahorrar y hacer otras cosas. El hospital te da plan de retiro, te da un bono de reubicación laboral, te paga quincenalmente. Hay más de 150 subespecialidades en enfermería. Vas a poder traer a tu pareja y a tus hijos menores a 21 años. Y eso a nivel general de en cuanto a beneficios. Eso ya te lo dije. Y esas son las ofertas laborales a hoy. Hay varias, pero por ahora solo colocamos tres acá como para que las miren. Por ejemplo, en Daytona Beach hay una ahorita. Están pagando entre 25 a 42.90 dólares por hora. Salario mensual de 3.600 a 6.177. Ahí está. Tipo de contrato es tiempo completo, o sea, 40 horas a la semana. Y esos son los servicios que están contratando. ¿Listo? Turnos días o noche, y eso es las horas mínimo de la hora. Eso es. Y pues ya después de eso, ¿no? Ese es el programa. Los planes que nosotros tenemos, el programa que nosotros tenemos es este que está acá. La inversión total, total del programa son 5 mil dólares aproximadamente. Eso es. Tú me dices acá que tienes 47 años y no sabes inglés. Correcto. Entonces, la primera barrera aquí, el hospital no discrimina por edad. O sea, ahí ya te resolví la barrera de la edad. Sí, ¿Listo? ese es el miedo primero, digo. Entonces ya está resuelto. El otro miedo es el inglés. El inglés lo vas a ir adquiriendo durante el programa. Y ya eso es a nivel general. Tenemos varios planes. Bien. Pero antes de hablar de planes, no sé si quieres comentar algo, preguntar algo. No, o sea, digamos, sí, el miedo primordial es, digamos, el idioma, ¿verdad? Que no lo domina uno y, o sea, iba a comenzar a meterle a un intensivo para por lo menos seguir ya ahí adelantando lo que era en el asunto del idioma. Súper.
Personas de Costa Rica, Anaís Malea Angulo, una de las personas que ya obtuvo aprobación académica. Hay otras dos personas, una de la Universidad de las Artes, creo que se llama así, Ciencias de Ah, la. sí, las ciencias y las artes, ajá. Y tenemos esas dos a nivel general. Ella es, mira, está. El día es Sí, que tú digamos, estés. yo sé que mis títulos sí son, bueno, no sé qué tan comparado con Alemania. La vez pasada había comenzado, digamos, un proceso con Alemania y mis títulos fueron de los pocos que fueron convalidados inmediatamente porque cumplían con los requisitos, digamos, de la Unión Europea. Entonces me imagino que no andan muy largo con los estándares de Estados Unidos. Realmente lo mismo, y pues igual si eres de la Santa Lucía, ya sabemos que la aprueban. Ahí en la pantalla te estoy mostrando la persona que ya tiene la aprobación académica y pues es de tu país y de tu misma universidad. Y lo último, pues ya sería hablar de los planes, ¿bien? Entonces ya te dije cuál es el programa, las características, los beneficios. ¿Qué quieres hacer ahora? Bueno, ¿cómo inicio y qué hay que hacer? ¿Cómo iniciar? Correcto. Pues inicialmente tenemos dos planes, un plan completo, que es de pagarlo de una vez. El beneficio aquí es que es una mejor oferta comercial. Una tasa representativa del mercado fijo, que digamos, ustedes pagarían en dólares, ¿sí? Es la gran Sí. diferencia. En Costa Rica, pues no se devenga en dólares, se devenga en otra En moneda. colonos. Exactamente. Y hay otro plan, que es el plan ya financiado, ¿sí? ¿Cuál te gustaría mirar? Y pues, miramos. Wow. ¿Financiado o pago completo? No, no, financiado, financiado, porque Listo. sí, o sea, Financiado pago completo, es bien sí. simple. Pues, los dos beneficios son es que es 0% de interés. Nosotros no cobramos un peso por fin de la financiación. Lo otro es que quedan cómodas cuotas mensuales. Pues tenemos un plan que tiene inglés y otro que no tiene inglés. ¿Cuál te interesaría más? Y con inglés, porque ustedes se daría más enfocado al área de enfermería, digamos, del área médica, me imagino. El que tiene inglés no se enfoca en área médica, porque, bueno, de hecho sí se enfoca por el programa NCLEX, que es el examen de enfermería, ¿sí? Hay terminología médica en inglés enfocada en el examen de enfermería. Y cuando decimos inglés, hacemos referencia a las pruebas de suficiencia en inglés. Hay una que se llama TOEFL y otra que se llama. Entonces, estoy. Exactamente. ¿Listo? Okay, no, Y digamos, entonces si lo. con el inglés mejor porque ya va uno enfocado y ustedes lo van montando sobre lo que tiene que estudiar y lo que tiene que aprender uno. Súper. Estos valores que se estoy diciendo, nosotros renovamos manual tarifario en noviembre primero de todos los años. Es decir, que ya hasta octubre 31 esta información es vigente. Desde noviembre primero esto cambia y sube un poco más por todas las integraciones que nosotros le hemos hecho al programa. Entonces te voy a decir, antes de decirte cuáles son los valores, te voy a decir qué es lo que cubriría el programa. ¿Listo? Nosotros estamos pagando todo. O sea, si tú pagas el programa, nosotros pagamos de todo. Primero, en el valor que yo te voy a comentar va a estar el costo de los documentos en la universidad. Si la universidad te cobra tantos colones, nosotros vamos a pagar ese valor. ¿Listo? Lo otro, si tienes problemas al solicitar la documentación, tenemos personas que te pueden dar la mano para que las cosas salgan un poco mejor. Lo otro, estamos cubriendo el proceso de traducción. Nosotros pagamos las traducciones, nosotros las gestionamos, y a ti te llegan a tu casa y pagamos los costos de envío. ¿Listo? Vas a estar inmersa en un curso de preparación para el examen de enfermería. La promesa de venta es que vas a estar mínimo por 10 semanas. O sea, vas a tener mínimo 10 semanas de clases en vivo, online, con una intensidad horaria semanal de 15 horas. ¿Listo? O sea, vas a ver mínimo 150 horas de clases de preparación para el examen de enfermería. ¿Listo? Por semana. Vamos a pagar tu aplicación ante la asociación. Ahí ya está eso incluido. ¿Listo? Y te vamos a asignar un manejador de casos que siempre va a estar ahí disponible todos los días, lunes a sábado, en horario de oficina, casi siempre, para que si tienes preguntas, tengas a alguien para con quien trabajar, pues no te sientas solo. Esa es la idea. Vas a tener acceso a una plataforma de clases grabadas, es esta que está acá, te la voy a mostrar. Está dentro de un portal que se llama Kayabi. Y hoy en día, desde el día que tú haces el pago y que te reúnes con el manejador de casos, vas a tener acceso a esta plataforma de clases de preparación para el ENCLEX que tiene a hoy 387 clases listas para ti. O sea, desde el momento cero vas a poder empezar a estudiar para el examen de enfermería. Eso es lo más importante. ¿Listo? Aparte, pues, de lo que te he comentado y, bueno, de las clases grabadas, tenemos grupos de estudio de apoyo focalizado. Si quieres ingresar, bienvenida.
vas a tener acceso también al curso de preparación en inglés enfocado en TOEFL o IELTS. Es enfocado en el examen, más no en inglés general. Es decir, que pues vas a empezar a crear un poco de inglés general, pero la idea es enfocarnos en el examen. La promesa es que sean 16 semanas de clases grupales y pues cada semana se ven 15 horas. También está incluido simuladores, es decir, para preparar el examen de enfermería es necesario entrenarse y hacer simulación. Tenemos tres licencias de simulación: Archer, Kaplan y Saunders, son las marcas que manejamos ahora y son pues, las más reconocidas. Vas a tener también una persona que te va a ayudar a hacer simulación personalizada, es decir, tú tienes 3 horas en este momento, te puedes reunir con Diana o con Adriana, son dos personas que trabajan en la empresa, y te van a hacer la simulación. Te van a decir, mira, si tú presentas el examen hoy, lo vas a perder. Tienes que hacer esto, esto y aquello. O lo vas a pasar. Listo, continuamos. Es eso. Vamos a pagar tu examen de enfermería. Y estos son los otros beneficios, libros, pago del examen, todo esto que está acá. Pero para que veas que el costo que te voy a dar incluye absolutamente todo, todo, todo el proceso. Que ahí fuera de esto, los tiquetes para venir a presentar el examen acá o a Sao Paulo o a México. Y los costos migratorios. Más que todo en los exámenes médicos y en los tiquetes si tienes pareja, hijos. Pero de resto, no sería, por fuera de esto, no habría nada más. Antes de indicarte el precio así grande, la promesa es que aquí en Estados Unidos te estarías ganando $5,000, $4,000 el primer mes. Y eso significa que todo lo que tú inviertas en este proceso vuelve en un mes a ti misma. ¿Listo? O sea, es un retorno de inversión. Ahora sí, el precio total del programa, si lo quieres pagar de una vez son $3,874 y es una oferta mucho mejor que pagarlo mensual. Pero si no, puedes afiliarte en cuanto a los pagos mensuales. El plan mensual, ese tenemos dos a nivel mensual. Uno que es iniciando con $650. Bien. Pasémoslo a colones como para entenderlo. Sí. Tu colones, a ver si nos sale. Entonces, tenemos $650 que son 400.211 colones. O sea, el día que tú digas, mira, César, tengo 400.211 colones para empezar este proceso, listo, empezamos. Pregunta, ¿cuál es el salario de un enfermero en Costa Rica? Me decías $1,500, pero en colones. El salario mínimo del colegio de enfermeras es 806.000 colones. 806.000. Que son $1,309. Hoy está en 629, Eso. $619, sí, dólar por Colombia. Unos $1,300, $1,200. Súper. Por ahí. O sea que $400,000 sería, 400.000 colones, ¿sí? Sería casi la mitad La de un mitad. salario. Ok, entonces Y un sería salario. súper. Entonces, ahora sí, con esta perspectiva mejoró yo un poquito más. Entonces, mira, inicialmente tenemos dos opciones si lo quieres financiado. El plan 2B es el plan donde tú puedes iniciar con 400 mil colones aproximadamente, o $650, y después de eso, mes a mes vas pagando $217 por 15 meses. ¿Listo? Es decir, en colones, $217 serían 133.608. O sea, de los 800 mil que te ganas al mes, pagarías 133 mil, se los destinarías a este proceso mensual por 15 meses. ¿Listo? Correcto. Ese es el plan 2B, que es iniciando con una cuota baja de 650. Y el plan 2A es el que tú inicias con $1,300, que aproximadamente pues, sería el salario que uno se gana en un mes en Costa Rica. Bien, aprox. Y después quedas pagando solo $173 por 15 meses. $173 son 106.517 colones aproximadamente. Esos son los planes. ¿Qué hay que hacer para iniciar? Básicamente, hacer el registro, ¿bien? Generar el pago a las cuentas que tenemos acá en Estados Unidos o por Western Union, por PayPal, como lo quieras hacer. Okay, ¿no se puede pagar con tarjeta de crédito? Sí, con tarjeta de crédito puedes pagar acá directamente en la página web. Digamos, si, ¿cuál de estos planes te gusta más? ¿Te gustaría iniciar con 400 mil colones o 800 mil colones aproximadamente? No sé, porque tengo que hablarlo con mi Tienes que esposo hablar exactamente. para poder, o sea, madurar Mirar, bien probar la cuál de los idea. tres Sí. planes nos funciona mejor. Entonces, digamos, no sé, que te vayas por el más sencillo, que es el de 400 mil colones. Tú le das clic acá.
Y aquí pues básicamente sale, bien, le das acá a Vale, todo, comprar okay. y pues pagas online. Y apenas pagues, pues nos contactas, escribes como me escribiste ahorita al mismo número o Okay. puedes contactar a cualquier persona de la oficina virtual, trabajan en horario de oficina también, pues empezamos el proceso el mismo día. Okay. Sí, Listo. no, no, voy a hablar, sí, madurar todo esto con mi esposo para poder, y ver de todo lo que hemos visto y lo que hemos analizado, o sea, ustedes son la mejor opción que nos ha parecido y por eso, y fue que los contacté de una vez. Ok, bueno, no. Eso sería lo Pero, que, pues. sí, pero ¿cómo No, hay se que madurar llama? la idea, hay que hablar. Se imagina que montarse en este barco sin hablar con el esposo. Es que sí, o sea, es algo, una decisión que hemos tomado en familia Sí. y de hecho yo estoy con el gusanito de hace un montón de tiempo, pero la barrera del idioma y, o sea, y todo ha sido muy complicado, entonces, ¿verdad? Mira, el idioma es fuerte, digamos. A ella le costó mucho, pero ya está trabajando. Se llama Jennifer Ramírez. Está ahorita en Miami, en Lankin Community Hospital. Ya está trabajando acá. Sí, igual, digamos, la otra ventaja que tengo con ustedes que están en Miami es que, digamos, mi suegra está en Miami, tengo parientes ahí en Miami, entonces, o sea, si tuviera que ir a hacer alguna cosa, o sea, no tengo que pensar en hospedaje, digamos. Para presentar el enclic sería lo único, de resto no hay nada por hacer aquí en el USA. O Antes sea, de trabajar. Así es. eso fue otra cosa que me gustó de ustedes, que se puede hacer todo bien. Desde Costa Online. Rica, que no tiene que estar uno yendo allá como mes a mes o cada 3 meses tampoco. Así es. Bueno, nada, madura la idea, Lucrecia, cualquier cosa ahí tienen mi número. Y bueno, espero verte. Es que ahora pronto en proceso, en unos mesecitos. Ok, no, no, César, más bien muchísimas gracias, muy amable por haber respondido tan rápido y podernos reunir. Claro que Y ya sí. voy a hablar con mi esposo y todo, a ver qué nos resulta mejor. Súper. Bueno, que tengas una feliz noche. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buen día.